Vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 30 de agosto de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes, en las calles de rodaje y plataforma se realizan trabajos de tendido de concreto de alta resistencia como parte de la estructura y como superficie de rodamiento, colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros se lleva a cabo la preparación de instalaciones y montaje de estructura ligera y colocación de mármol y porcelanato en piso de salas de última espera. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en el área de transferencia de seguridad del AIFA, se realizan trabajos de aplanado fino en muros interiores y exteriores en edificios, la construcción de pozos de visita y tendido de tubería para red sanitaria y tubería para red de media tensión. En la vialidad y barda perimetral, se realiza la aplicación de riego de impregnación en vialidad para recibir asfalto y el habilitado de pines y línea de acero para colocación de concreto hidráulico. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se continúa con la conformación de los trabajos que involucran la reubicación de las vías férreas de carga, así como la construcción de la vialidad principal de acceso al aeropuerto. A la fecha, se han generado 112.541 empleos civiles. Faltan 203 días de construcción. Es viernes 27 de agosto y ya estamos en la primera esfera que ya terminó su construcción, toda la obra mecánica de 34 que estamos construyendo. Las demás van de acuerdo al programa. Va el reporte esta semana. Esta semana se avanzó en el área de almacenamiento con la terminación mecánica de la primera esfera, además de continuar con la soldadura de cierre de polos inferiores y la colocación de bridas en los polos superiores de los diversos tanques esféricos. A la fecha ya se han instalado domos geodésicos y metálicos. En el área de proceso, se trabaja en la cimentación de equipos del área reactor regenerador y columna principal de la planta catalítica, y en las plantas de aguas amargas y de aminas se terminó la construcción de marcos de racks a cargo de la empresa Techin. Finaliza la cimentación superficial de tanques y continúan los trabajos en la subestación eléctrica y en el cuarto de control remoto. Se trabaja en el montaje de estructuras de acero para los tambores de coque y se continúa con la cimentación de los hornos de la planta coquizadora. En talleres del extranjero se reporta el avance en la fabricación de diversos equipos críticos en países como Turquía, India, Italia y Tailandia, que pronto serán enviados a sitio para su montaje. En los talleres nacionales también se conforman placas y equipos en los estados de Querétaro, Jalisco y Nuevo León. En el área de edificios, inicia la colocación de cristales en el edificio contra incendio. En el cuarto de control, se lleva a cabo la fase final de trabajos de obra civil en el exterior. En los servicios de integración, continúan los trabajos de tendido, bajado y tapado de tubería de acueducto y gasoducto en el predio de la refinería, y se avanza en la cimentación de puentes estructurales metálicos en los racks de integración. Continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Tren Maya, reporte de avances, semana 43 de 157. En el tramo 1, en Palenque, realizamos actividades de obra de drenaje transversal, que consistieron en el armado de acero de aleros y cabezotes, para después cimbrarlos y colarlos. En el tramo 2, avanzamos en la colocación de malla geotextil, que sirve para conservar en el sitio hallazgos arqueológicos y proteger el pedraplén de la filtración de arenas. En el tramo 3, seguimos con las actividades de terracería. Progresamos con la compactación y tendido de material para la formación de terraplén. En el tramo 4, avanzamos con la construcción de prefabricados, haciendo barreras centrales y traves en nuestra planta. Las obras de drenaje transversal ayudará a la conectividad hídrica y faunística del sureste. La función básica de la obra de drenaje transversal es la conducción del agua para evitar que la plataforma del tren la retenga, conduciéndola a los cauces naturales. En zonas de inundabilidad, también sirve para dar conexión entre las márgenes del ferrocarril sin que la zona se vea reducida. A lo largo de la ruta del Tren Maya, estamos construyendo más de 1,000 obras de drenaje transversal, de acuerdo a las características hidrológicas, climatológicas y geológicas de cada lugar. En las carreteras, las ODTs son fundamentales para garantizar la evacuación del agua procedente de la lluvia, para que la superficie de rodadura quede libre de encharcamientos. Estas obras también garantizan a la conexión faunística y ganadera. El tamaño de la mayoría de las ODTs permite que se puedan utilizar como pasos de fauna de pequeños mamíferos. La suma de empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste ya ascienden a 80.275. El Tren Maya avanza.
Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance la fecha 100%. Continúa el colado de concreto en los plintos centrales. La elevación del concreto fresco se realiza por medio de grúas y contenedores especiales con sistema de vaciado. Se concluyó la construcción del último camino de servicio que beneficiará a los paseantes del Parque Nacional La Marquesa y a los habitantes de la zona, brindando un paso seguro para vehículos, jinetes, ganado y fauna local. Se continúa la construcción de los cuartos técnicos para alojar los equipos de control y operación del tren en el portal México del Bitúnel. Al interior del túnel izquierdo se continúa con la instalación de vía y el colado de plitos de concreto. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 53%. Continúa la construcción de diafragmas de concreto que unen las traves prefabricadas para su adecuado comportamiento estructural. Se instalaron las vigas metálicas auxiliares para la próxima maniobra de izaje de traves y retiro de la superestructura del puente en desuso. A un costado de la autopista México-Toluca se realizan trabajos de alineamiento de piezas y soldadura para la unión de los primeros elementos metálicos de este viaducto. Se tiene programado iniciar los montajes la próxima semana en horario nocturno. Se colocan los topes sísmicos en los apoyos faltantes para recibir las siguientes traves de concreto correspondientes a estos claros. Se continúan los trabajos de excavación del corte necesario para permitir el paso del tren bajo la vialidad sin afectar el tránsito local. Se realizan trabajos de soldadura en los cabezales metálicos que se colocarán posteriormente sobre las columnas de concreto. Se realizan demoliciones de algunas instalaciones militares en desuso. El espacio liberado se requiere para la construcción de la nueva estación que dará servicio al pueblo de Santa Fe, a los estudiantes de la Universidad de la Salud y al personal militar de la zona. Se iniciaron las perforaciones para la cimentación necesaria para el armado de la primera lanzadora de dovelas. Este equipo se utilizará en la construcción del viaducto elevado sobre la zona boscosa de la cuenca del río Tacubaya. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El programa Istmo es la propuesta para integrar a la región del Istmo de Tehuantepec con otras áreas territoriales del país, equilibrar su economía e incrementar los niveles de bienestar. A continuación, se informa el avance de obras a 30 de agosto de 2021. Para la conformación de la plataforma logística en el puerto de Coatzacoalcos, continuamos los trabajos de dragado de construcción. Con 3 dragas activas, se tiene 97% de avance. El dragado complementará la extensión de 130 metros de muelle para recibir embarcaciones hasta de 250 metros de eslora y con una profundidad hasta de 39 pies. En el puerto de Salina Cruz, el rompeolas oeste sigue en proceso. Las piedras se extraen del banco, se seleccionan y se acarrean hacia los patios de acopio antes de ser vertidas al mar. Ya se han vertido 118.145 toneladas de piedra. En la creación de elementos de concreto, se ha colado 34% de los elementos necesarios. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los trabajos de remodelación continúan en los 5 tramos. Se tiene un avance general de 62%, con un avance físico de 49% y de 75% en procura de materiales. Llevamos a cabo la descarga de nuevos durmientes de concreto para el tramo 2. Realizamos el tendido de balasto para la conformación de la plataforma en el tramo 4. Y hacemos maniobras para recobrar los rieles en desuso en el tramo 5. El programa Istmo, a través del corredor interoceánico, busca impulsar, sobre nuevas bases, el crecimiento económico y social del Istmo de Tehuantepec. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María, Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del 27.5% y está compuesta por obra de desvío, obra de contención y obra de excedencia. En el portal de entrada se continúan los trabajos de habilitado y colocación de acero de refuerzo, colocación de cimbra y concreto para los muros laterales y pilas centrales en las embocaduras de los túneles 1, 2 y 3. En el túnel 1 se ha concluido con la excavación y se ha iniciado el colado de la losa del piso del túnel, para lo cual se realiza la instalación de acero de refuerzo. Asimismo, se continúa con la colocación de concreto para empaque de marcos metálicos en la sección superior del túnel y la instalación de anclas de fricción, así como la limpieza y colocación de concreto de reposición.
En los túneles 2 y 3 se continúa con la excavación con uso de explosivos, colocación de marcos y columnas metálicas, emplazamiento de concreto de empaque y concreto lanzado sobre las paredes y bóveda del túnel, y la instalación e inyección de anclas de fricción. En el vertedor 1 se continúa con la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre los taludes, así como el acarreo y colocación de material para habilitar la rampa de acceso sobre el canal de llamada. En el vertedor 2 se realiza la colocación de acero de refuerzo y concreto en muro revestido y en muro de gravedad derecho, así como la colocación de tubería de drenaje, trabajos de limpieza y colocación de concreto de reposición sobre canal de descarga. Continúan realizándose los trabajos de desmonte, despalme y excavación por medios mecánicos sobre la margen izquierda de la cortina, así como la carga y acarreo para el retiro de material producto de la excavación. En el banco de materiales localizado aguas arriba del eje de la cortina, se realiza la extracción, acarreo y almacenaje de materiales para la obtención de agregados para concreto como arena y grava. A la fecha, se han generado cerca de 2.700 empleos en total, beneficiando así a la población de la región sur del estado de Sinaloa.